Good morning. Ladies and gentlemen, kindly take your assigned seat, lower your armrest, and observe the no smoking and fasten seatbelt signs. Bueno, y lo que es este viaje no comienza aquí, sino que comenzó con hacer aplicaciones y todo eso. Así que vamos a retroceder y vamos a ver el inicio, porque no inicia aquí, inició un par de días atrás. Así que vámonos en el tiempo hacia atrás. Vamos. Hola amigos, nos encontramos aquí en casa para darles la noticia que ya recibimos la cita para poder asistir al consulado de El Salvador en Melbourne. Nosotros hicimos la aplicación para la renovación del pasaporte de mi esposa Silvia de El Salvador, para que renueve su pasaporte acá en Australia. Y pues ya al haber contactado el consulado, ellos nos dieron todas las indicaciones dónde mandar los correos electrónicos. Lo hicimos y ahora tenemos hora y fecha para la entrevista, para entregar todos los documentos y así poder renovar el pasaporte salvadoreño de ella acá en Australia. Bueno amigos, regresamos con nuestra aventura hasta el aeropuerto doméstico de Sydney. Vamos. Bueno amigos, acá comienza esta aventura. Ya estamos en el aeropuerto doméstico de Sydney y pueden ver el estacionamiento donde hemos dejado el auto. Esto es así, hay un día bastante nublado, bastante lluvioso, pero acá nos preparamos ya buscando la terminal número 2, que vamos a tomar el vuelo que nos lleva hacia Melbourne. Hacia Melbourne. Para esto es para ir a renovar lo que es el pasaporte salvadoreño acá en Australia. Entonces nosotros vivimos en Sydney, así que hay que viajar hasta Melbourne para poder hacer todo ese trámite, finalizarlo, ¿no? Finalizarlo, porque son varias partes. La primera parte es hacer la cita online. Entonces, ya cuando se es otorgada la cita, con fecha y hora, ya uno se presenta al consulado. Y el consulado para nosotros más cercano acá es el de Melbourne. Y bueno amigo, comenzaba la aventura de la renovación del pasaporte, de la aplicación para renovar el pasaporte de mi esposa Silvia. Estamos en la terminal número 2 y estamos ingresando a ella. Van a poder ver lo bonito que son estos aeropuertos. Son aeropuertos domésticos, pero muy modernos, muy grandes, muy bonitos. Acá van a poder apreciar todos sus alrededores. Acá pues iniciaba, como les decía, la aventura. La aplicación la hicimos en línea y aquí estamos ya adentro. Después de haber chequeado las maletas, pues acá es como luce el aeropuerto. Les decía que la aplicación la hicimos en línea. En los detalles, en la descripción del video abajo, van a quedar cuál es la página y cómo poder llegar hasta el consulado, números de teléfonos, personas que ustedes pueden contactar. El aeropuerto, como pueden observar, se encuentra en remodelación y estas son parte de las tiendas que aquí hay. Nos dirigíamos a la terminal para poder abordar el avión que nos correspondía para poder llegar a Melbourne. Es un vuelo de aproximadamente 1 hora con 7 minutos, así que amigos, prepárense y acompáñenos en esta aventura. Y bueno amigos, la carrera de despegue iniciaba. Abróchense los cinturones y acompáñanos en este vuelo. Bueno amigos, vamos en ascenso a aproximadamente alcanzar una altitud entre 35.000 o 37.000 pies de alturas. Disfruten de esta hermosa vista de lo que es Sydney, parte de ello, y van a poder observar lo que es la costa, especialmente las playas de Maroubra y Coogee Beach, las cuales tienen en pantalla en estos momentos. Bueno amigos, estamos ya en descenso, ya estamos llegando a Melbourne. Bueno, estamos en Melbourne, pero el avión está haciendo la aproximación
o sea, el procedimiento de aproximación final para lo que es la pista. Y la vista está, si vamos entre nubes, hay bastante viento y está bien cerrado el cielo, como pueden observar ustedes aquí. Entonces vamos en una aproximación completamente por instrumentos, o sea, una navegación con procedimiento de ILS, por sus siglas en inglés, que significa aproximación por instrumento precisa, Instrument Landing System. Y así, amigos, lucía Melbourne desde el aire, con una nubosidad bastante espesa, un techo de nube bastante bajo, pero con los mínimos requeridos para poder aterrizar en esta hermosa ciudad. Pueden ver la entrada de Melbourne espectacular, ese río Yarra, que es donde comienza, que lo tienen en pantalla allí, y seguíamos esa aproximación hacia Melbourne. El momento de llegar a Melbourne estaba prácticamente escrito, ya en aproximación final corta, y apreciamos estas hermosas vistas que les compartimos de lo que era Melbourne. Acá estamos aterrizando ya en el aeropuerto y ya sentíamos que la aventura agarraba estilo y forma para renovar el pasaporte de mi esposa. Ya llegamos a Melbourne, así que vamos a parar de transmitir y vamos a empezar ya a alistar, bajar del avión, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo ya el aeropuerto de Melbourne. Entonces aquí ya salimos. Ya salimos del avión. Vamos en lo que es el túnel ya a salir de aquí. Y bueno, amigos, así estamos saliendo ya lo que es el túnel, saliendo por la terminal y llegando a este aeropuerto que ya estamos bastante familiarizados. Este aeropuerto muy bonito de Melbourne también. Estamos en el área doméstica y nos dirigíamos ya a salir del aeropuerto para poder abordar lo que es el bus que nos llevaría a la ciudad. Ya aquí estamos saliendo, venimos de ahí arriba. Este es cuando la gente viene a recoger maletas, pero nosotros es viaje del día, así que no necesitamos recoger maletas. Y aquí está la salida, pero tenemos que ver, ahí está el bus, ¿ve? De esos son los buses que nos lleva a la ciudad, al centro. Ahí se compra el tiquete, en esa caseta de ahí. Entonces uno de esos son los buses, entonces vamos a ir a ver qué tanto nos cuesta el tiquete. Como pueden observar, son buses bien modernos, muy bonitos, de dos pisos. A ver si nos toca uno de estos. Y una vez comprados los tiquetes, había que esperar por el autobús que nos llevaría a la ciudad de Melbourne. Acompáñanos, amigos. Y acá subimos a un bus de una planta. Es articulado, es un bus articulado, no fue de dos plantas, nos perdimos el de dos plantas. Vamos a ver si al regreso tenemos la experiencia de venir el de dos plantas, si acaso. Qué lástima. Pero de lo contrario, pues aquí estamos ya en el bus, ya en el aeropuerto prácticamente. Como les decimos, es bastante caro, ¿verdad? $74 ida y vuelta por dos personas. Y así está el clima acá, bien oscuro. Esperamos que no llueva, que solo se mantenga así. Y vamos a ir en busca de lo que es el consulado de El Salvador acá en Australia, prácticamente, para la renovación de mi pasaporte de ella. Así que vamos a ver cómo nos va. Esperamos pues no perdernos, que no nos cueste mucho. Y una experiencia que andamos viviendo y compartiéndola con todos ustedes. Nos vemos más adelante, amigos. Hasta la próxima. Y así iniciábamos este recorrido por las carreteras de Melbourne. Un recorrido que tardaría aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Y bueno, amigos, acá acabamos de llegar a la terminal. Aquí les vamos a mostrar el bus en que venimos. Es este bus articulado, como lo pueden ver aquí. Esta es la oficina, es la compañía
Ahí está Silvia allá y son prácticamente que alrededor de las 10:30. Ese es otro de los buses, hay buses de dos pisos, ese bus normal, este articulado. Y así es esta terminal, que es una terminal de trenes también. Bueno amigos, hemos llegado al consulado, este es el edificio donde está el consulado de El Salvador acá en Melbourne. Hemos viajado en un tranvía, sí, de los más antiguos que hay. Y una señora muy amable, una mexicana, ¿no? Sí, nos orientó. Nos orientó como dónde bajarnos, todo. Teníamos una idea por las indicaciones que nos habían dado. Pero ella muy amablemente nos orientó. Y nos así orientó es. Porque nos escuchó platicar. Claro, nos oyó hablando español. Y ahí nos empezó a decir de un solo las indicaciones. Acá tienen tranvía viniendo. En uno así fue que llegamos acá. Y este es el sector acá. Entonces vamos a venir. Y este es el edificio, solo vamos a buscar en qué nivel se encuentra. Nivel 7. Nivel 7, sí. ¿No? Al consulado. Sí. Nivel 7, consulado general de El Salvador, ahí lo pueden ver, acá en Melo. Llegamos, ya salimos desde las... pasada a las 5 de la mañana, ¿no? 5:15 y ahorita son, ya hicimos las 11:25, pero logramos llegar. Entonces vamos a los ascensores acá. Wow, está en mantenimiento, como se puede ver acá. Y vamos al nivel número 7. Cuando estemos ahí, pues vamos a tener que apagar la cámara, ¿no? Poder transmitir porque es una oficina de gobierno o una entidad, sí, ¿verdad? Entonces vamos a tener que pausar la toma, pero llegamos por fin a lo que es el consulado. Al fin. Al fin llegamos, pero bonita experiencia la que andamos teniendo. Sí. Ahí es. Ahí pueden ver nuestro consulado. Y aquí estamos saliendo ya del consulado. Y vamos a entrar a este ascensor. Este no está en mantenimiento, este está en buen estado. Bueno. ¿Sí? Yo soy el cónsul, ya lo atendieron. Ay, mucho gusto. No, mire, así no, si nos habían dicho. Nosotros no siempre andamos algo, filmando. El recuerdo más que algo del Salvador que venimos. ¿Verdad? Mire, créame que estamos encantados con el servicio. Estamos. La señorita Ana María. El servicio que nos dio la señora Ana María ha sido excelente y nos sentimos felices. Mire, todos nos quedamos admirados con la prontitud que nos resolvieron todo, porque venimos por la renovación del pasaporte. Sí, renovación de mi pasaporte. Algo me mencionó de la partida de nacimiento. Entonces... Bueno, ahí encontramos al cónsul. Ahorita que ellos vienen entrando, muy amable, muy fino. La verdad, pues no nos podemos quejar del servicio que nos han dado. Ha sido algo muy bonito, ¿no? Sí. Experiencia bonita hasta también. Se te pone chinita la piel. Se pone chinita. Sí, no, ha sido... una gran emoción. Ha sido muy bonito todo el servicio que nos han dado, espectacular. La señora Ana María, pues, muy profesional, muy amable, ¿verdad? Sí. Se han atendido. Sí. Y les dejamos acá la muestra cómo es el edificio acá en Melbourne del consulado salvadoreño acá en Australia. Y bueno amigos, te dejamos con estas fotos de lo que fue esta aventura para venir a renovar el pasaporte salvadoreño de mi esposa Silvia aquí en Australia, especialmente viajando a Melbourne. Aquí tienes ya las fotos dentro de lo que es el consulado salvadoreño acá en Australia. Amigos, descripciones quedan de cómo llegar al consulado, dependiendo del estado que tú viajes, quedan abajo en la descripción. ¿Qué tranvía tomar? ¿Y qué número de teléfonos tú puedes llamar para contactarte con el consulado? Hasta pronto amigos y muchas gracias por compartir y suscribirte a nuestro canal.